Y llegó Rosa Benito para liarla todavía más. Y es que la exmujer de Amador Mohedano no se ha cortado un pelo hoy en el programa Ya es Mediodía, que presenta Sonsoles Onega, en contar lo que piensa de la entrevista que se le hizo a Olga Moreno el pasado miércoles. Sobre todo cuando escuchó la valoración de Rocío Flores sobre Olga, que llegó a decir que no era nada fácil hacer lo que ella estaba haciendo. O sea, la entrevista, y que solo había tenido 48 horas para prepararse el programa, añadiendo que Olga había tenido bastante clase y mucha educación. Pero lo que encendió a Rosa Benito fue lo que llegó a decir la propia Olga en la entrevista, y es que, según ella, en casa nunca o apenas se hablaba de Rocío Carrasco, a lo que la Benito dice que ella no se cree que no hayan hablado mal de Rocío Carrasco. Si incluso han hecho portadas hablando mal de la otra parte, o sea, de Rocío. Así que según la Benito, algún comentario ha tenido que haber, y duro, contra la Carrasco. Eso sí, la ex de Amador Mohedano ha reconocido que realmente entiende el apoyo de Rocío Flores hacia Olga, porque entre ellas hay mucho amor, dando a explicar que no había visto que Olga se haya portado mal con esos niños.